Hola y muy buenos días y esas cosas. En el capítulo de hoy vamos a farmear un montón. Así que hay que conseguir el núcleo virus F, D y E. Todo lo que se puedan. Necesitamos 15 E's, 9 F's y un montón de D's, ¿por qué no? Terminado de hacer esto vamos a vender todo lo que consigamos. En teoría, aquí podríamos conseguir núcleo de virus E, según tengo entendido. No sé dónde, de hecho voy a investigar dónde, así rápidamente. Bla 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 bla, 15 E's, bla 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 bla, de nadie tu clear de dungeon, yo fish beer, pero yo still, bla bla bla, stay steer, bla bla bla, great sleep dogs, bring the beer, only convidado the dream for beer score. Aquí está. Sled dogs. Algo de perros. Si vemos un perro, hay que datadranearlo. Los Fs no son tan complicados de conseguir, en realidad. Mistral, cúranos, ya sabes cómo funciona el juego. Vamos a ver qué nos da esto. El volador de ahí creo que nos da des. Kurogane, no nos dio nada. Gracias por tanto. Muerto. Guantes oscuros. Vaya basura. Los amantes. No vamos a darme nada, supongo. Vale. Mandrágora. No sé para qué agarro esto, si de todos modos nunca... No hago nada con los gruntis, pero bueno. ¿Qué importa? ¿Cómo estoy de infección? Azul, ok. Lo maté por accidente. Quiero que conste. Otro que se muere por accidente. Ya deja de pegarle, ya deja de pegarle. Ahí está. Arco de absorción, a ver cómo funciona. Ya, funciona igual, misma animación otra vez. Aquí aparece el otro pájaro en la animación de absorción de datos. Guantes oscuros y núcleo virus D. Lo malo es que así no sé quién me da qué cosa. Es lo único malo, ¿no? Así no me entero de nada. Pues bueno. Voy a apagar la Switch. Si me permite en un momento. Ya está. Estos mantarrayos me dan Fs. Hay que conseguirlo. Aparte hacen mucho daño. Bueno, a mí me hace mucho daño, a los demás aparentemente no. Tolerancia al agua. Patriota. Bueno, también pueden darte patriota. Es una espada. No puedo usar rayos de fuego contra este enemigo porque se muere. Y no quiero matarlo, quiero absorber el dado. No conté bien.
para poder avanzar en eso necesitamos por lo menos un núcleo, Sin embargo, vamos a, hay que conseguir más de uno porque vamos a tener holgura en la vida. Vale, estos grullos sí que dan... Ah, no, no, Dante. Ya no. Me confundí con otro pájaro. Que también da. Le pego a este una vez más. Pégale ahora a este. Ahora pégale a este. Necesito tener a todos en pantalla. Para que desafíe de todos, si no, no tiene chiste. Arco de absorción. Guantes oscuros. Hacha manitas. Y yelmo de diano. Wow. Vaya basura de absorción. Caber Lincoln. Hago booty por fin. Los rollos siempre vienen bien. La luna. ¿Cómo me puede quitar tanto de vida? Un solo golpe. Tenemos 2 de 10 y 0 de 15. Es la de esos más fáciles de conseguir, así que pues no me preocupo tanto por ellos. Pero la, entre comillas, la E y la F son los más complicados de conseguir. El resto de, creo que el resto de núcleos, sin contar el A y el B y el D, se pueden conseguir, se consiguen por historia, casi sí. Casi necesariamente, de hecho. Ya deja de pegarle por la cruz. Frankie LED. No quiero virus de. Vale, la grulla mata. La asesina esta me da des. La da... Yo soy verde, así que debo empezar a... Por eso es lo que hizo Frankie LED. Tengo que empezar a matar enemigos sin usar la absorción de datos. Para recuperar cordura, por así decirlo. Probablemente den núcleos de, sí, no, los voy a matar así normal. Soy azul de nuevo, perfecto. Solo voy a matar con la absorción de datos a los que me den E o F, es decir, los perros esos o las rayas esas. A los enemigos que me den D los voy a matar de normal. ¿Cuántos núcleos de tengo? Tengo 5. No sé cuántos necesite, pero creo que ese número está bien por ahora. Todos muertos.
que no, normalmente siempre nos podemos hacer siempre nos ponemos a de hecho nada más a no usar magia, porque si usamos técnicas somos más, obviamente hacemos más daño con técnicas que con golpes normales. Vale, una raya. Está el curanos. Un poquito voy a usar una técnica. Muerto con esto. Ok, tengo que tener siempre más de 500 puntos de vida. Siempre. Para poder aguantar su golpe. Ya da igual porque ya estoy a punto de matarlo. Y voy a cancelar su ataque con mi ataque. Con la sucesión con el Data Drain. Ah, no se cancela. Eso no sabía. Voy a usar a mover la cámara con los estos, con los LR de la consola, para que. Porque sí. Porque para que no tenga que. Que acostumbrarme a la cámara, principalmente, la verdad. Me odio la cámara de ese juego. Otra raya. Mistral, curanos. Debo tener todavía más de 500 para aguantar el golpe. Pero bueno, ahora viene el ataque este. F, perfecto, estamos farmeando bien. Por fin estamos farmeando bien. Ya soy verde. Nos quedan dos portales y el este lago mist, como sea que se llame. A ver qué tiramos por ahí. Tenemos un montón de armas que no vamos a usar. Todos podemos usar técnicas. Uf, no sé quién los mató, pero no sé quién los mató todos, pero bueno. Ya vi quién fue. Apenas la experiencia los enemigos estos, ya a este punto. Vamos, tenemos que somos nivel 40, ¿no? Ah, no, nivel 36. Creo que era nivel 40 ya, 41 por así decirlo, ¿no? Fue nivel 30. Ah, pues estamos en una buena zona, ¿no? 35, 32. Eso explica por qué nos mataban los huesos aquellos. Quizá eran más fuertes. ¿Qué es eso de Caverly? De campo abiertos. Eso, aún nunca he entendido qué significa eso. Cuando rompes todos los portales sale eso. Ah, que eso significa que van a salir enemigos así ya de normal. Para espada, para doble hoja. ¿De qué nivel es este manantial? ¿No dice? Manantial es nivel 1, ¿no? Ah, pero primero tengo que lanzar el arma. Esta si es rojo antes a nivel 2 fue el no pues es nivel 1, entonces va a subir, va a saltar solamente un nivel el arma. Hay una lista de armas, por ejemplo, no sé, no me acuerdo. También depende del cómo se llama, del clima. Si está lloviendo, por ejemplo, ciertas armas pueden subir o bajar de nivel. Funciona, es un sistema un poquito extenso. Es bueno tener una guía sobre eso.
Así conseguí muchas armas de mucho equipamiento en el primer volumen del juego, en Hack Infection conseguí así mucho. Técnicas. Falta un enemigo, no lo he visto. Se lanza a otro, ¿no? Es que sí, voy a morir. Los enemigos se pasan huyendo todo el rato. También es cierto que si llegas a un nivel máximo te dice que no te da, que esa arma es muy poderosa, que tienes que ir con otra persona. Aliento vendaval. Valverde. Supongo que hay unos enemigos perros aquí que nos pueden dar núcleos virus, en teoría. No hay ninguno de estos. Debe estar roto, la verdad. No tiene nada de defensa. Él mata a todos los enemigos. O sea, a todos los mata él. ¿Hay algo sagrado? Vale. Al final voy a terminar farmeando esto por mi cuenta, pero... Estaba a grabar algo. Normalmente creo que lo más largo que vi, lo que llegué a ver era 5 niveles con jefe al final. No creo que haya más de eso aquí.
a continuar por delante. Ese es el que... Aquí tengo que hacer el... No. Ya valió. Este juego, por supuesto. Gracias, juego. Este me da núcleo virus, era algo de perro y este dice perro en el nombre, así que... Virus, perfecto. Por mi cuenta haré lo de conseguir los demás. Que necesitamos 15. Necesitamos 15. Si se puede 20 mejor. Y 10 10 incluso virus F. Y virus D son más fáciles de conseguir. Porque la mayoría de enemigos son pequeños, que son la mayoría de enemigos son pequeños, te dan virus D. Ya tenemos el necesario para avanzar en la historia. Así que vamos a terminar la mazmorra, a ver si podemos conseguir más. Y ya por mi cuenta yo me pondré a farmear hasta tener los 30 que necesito en total. De todo. Tampoco existe detenernos aquí una hora y media sin hacer nada. Uy, casi. Se dio un enemigo. Ya estaba a punto de atacarlo. A lo loco. Una llave de agua cerrada. Grabar verde. Necesito ir a comprar más aloes fortuna. El diablo. ¿Por qué conseguimos volver a jugar? Poción curativa, de hecho. Todavía mejor porque da más vida. Le da el doble de vida que una bebida curativa. Entonces, tengo que empezar a usar estas cosas, ¿no? Porque ya 150 de vida es muy poquito recuperar. ¿Cuánto recupera pues la poción? 300. 400. Más que el doble. Tengo unas cuantas todavía en la alforja. Igual y ya se va de dejar las bebidas atrás y empezar a usar pura poción. Pero eso sí, tengo que farmear pociones porque no tengo tantas pociones yo. En la alforja no creo tener tantas. Ok, enemigos, hay un perro de magos. Mistral, curanos. Este está muerto ya. Lanza de cobre, esta vez no me lleva. ¿Qué más tengo? ¿Sabía o medio temporal? Medio temporal de los de madera. Vale, todavía tenemos 70 amos de hechicero. Vamos bien entonces con eso todavía. Aunque igual estamos ya recuperando cada vez menos. 150 sigue. O sea, 150 ya en general es un número corto ya para estos niveles. Thank you.
mucha más. Recupero la defensa en el otro. Capucha oscura. Vale, entonces no puedo... No puedo jugármela así. No recuerdo por dónde era el camino, correcto, si sí, no por aquí todavía. Estoy a punto de morir. Mucha oscuridad. Que nos toma a todos. Bueno, aquí acaba la mazmorra. Armadura de hueso, escarabajo plata, que quito. Sal sagrada no sirve nada. Peinete de ébano. Bueno, pues como digo, voy a farmear esto por mi cuenta. Lo bueno es que ya tenemos suficiente para ir a la mazmorra. Que iremos la semana que viene, porque no quiero hacerlo ahora, sinceramente. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, hasta la próxima. Voy a guardar la partida y ya está. Eso sí, los perros solo salen en la... Los perros solo salen dentro de la mazmorra y las rayas solo salen afuera, por lo que estoy viendo. Así que voy a tener que farmear ambos lados, en realidad. A guardar la partida y eso fue todo. Hasta la próxima.